Voy a dejar la casa del risote limpísima. A ver, un poquito más por aquí y ala, ya está listo, claro que sí. ¡Salchi! Ah, oh, ¿qué pasa, mi amo? Venga, que nos vamos de excursión. Oiga, pero espere, que por lo que veo le falta lo más importante. ¡Uy, es verdad! Los prismáticos, que sin ellos no podré observar a las lechuzas y a los buitres negros. ¿Pero qué dice de buitres ni de buitras, mi señor? Que yo a lo que me refería era al almuerzo. ¿Pero cómo puedes estar pensando en el almuerzo con las cosas tan maravillosas que estamos a punto de ver? A ver, mi señor, que yo sé que aquí en los bosques de Castilla tenemos una gran diversidad de flora y fauna, pero es que yo si no como algo a media mañana, pues me mareo. Pero Salchi, ¿y si un zorro huele tu comida y te come a ti? Ah, pero es que eso puede pasar. ¡Hombre, claro! Además, este año los animales lo están pasando muy mal, porque no está lloviendo, y así no hay cosechas, y así los animales no pueden llevarse nada a la boca. Claro, mi señor, es que se necesitan un montón de cosas para que todos los animales y las plantas pues, puedan estar bien. Y la lluvia es una de ellas. Ah, oye, pues estoy pensando, ¿y si hacemos algo para que la lluvia vuelva a los bosques de Castilla? Ojalá pudiéramos, Salchi, pero eso es muy difícil. Pero aquí tengo un libro de aventuras de unos que intentaron conseguir la lluvia. ¡Ah! Siéntate, que te lo voy a leer. Pues sí, mi señor. Léamelo, léamelo. Hola a todos y a todas. Hoy os vamos a contar una historia que pasó hace mucho, mucho tiempo. Y es que hace mucho, mucho tiempo, las personas vivían en poblados. Y en esos poblados había un montón de huertos de muchísimos colores. Incluso los animales salvajes tenían un papel muy importante, porque gracias a ellos los campos estaban en equilibrio. Había un montón de animales. Estaba el águila, el erizo, el búho, el lince, el lobo, el pequeño desmán y el conejo. Pero un año dejó de llover y los campos empezaron a secarse. Había una terrible sequía, los huertos se estropeaban y todo el mundo estaba muy preocupado. Los niños de los pueblos se inventaron una canción para atraer la lluvia. Pa que tú me pa 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 que tú me pa pa que tú me pa 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 que tú me pa tutué pa pa tutué pa tutué pa pa tutué pa iepe ia iepe ia. Pero nada, que no llovía. No llovía. Así que los animales hicieron una reunión. Y el búho, que era el animal más sabio de todo el bosque, dijo, a ver, una cosa. A por el gris, que es ese viento que vive en la serranía de Cuenca que en otoño trae la lluvia. Tendrá que ir un animal muy valiente y muy feroz. ¿Por qué? ¿Por qué no vas tú, lobo, que tú eres muy valiente? ¡Ah! Así que el lobo salió del poblado. Y fue entre el bosque y cruzó un montón de ríos y llegó donde vivía el viento. Oye, viento, si nos traes la lluvia, ¿nos pondremos tan contentos? Está bien, iré. Pero antes dime, lobo, ¿quién es más rápido, tú o yo? Yo soy un animal súper rápido, ¿eh? Pues entonces haremos una carrera. Mira, si ganas tú, llevaré la lluvia a vuestros campos. Pero si gano yo, me daré la vuelta y no habrá lluvia. Eso sí, si quieres ganar, no puedes mirar atrás. A la de una, a la de dos y a la de tres. Y el lobo salió corriendo súper, súper rápido. Y corría entre los ríos y corría entre las rocas. Y estaba a punto de llegar. Y de repente escuchó
Uy, el viento detrás suyo se dio la vuelta y catapum, se chocó con un árbol. ¡Ja! Lo siento, lobo, pero has mirado para atrás. Me voy, no habrá lluvia. El lobo, muy triste, volvió al poblado. Oye, amigos, a por el viento tendrá que ir alguien un poco más rápido que yo, ¿eh? Oye, lince, ¿por qué no vas tú? Pero tienes que tener mucho cuidado con el árbol, ¿vale? Vale. Y el lince, que era un animal muy, pero que muy veloz, salió a toda prisa del poblado. Y salió corriendo, y corría, y corría, y corría, y atravesó bosques, y ahí subió montañas, y bajó montañas, hasta que por fin llegó donde estaba el viento. ¡Oye, viento! Si nos trae la lluvia, nos pondremos muy contentos. Pero, ¿quién es más rápido, tú o yo? Hombre, viento, pues yo soy un lince, yo corro muchísimo. Vale, pues vamos a hacer una carrera. Si ganas tú, llevaré la lluvia a vuestros campos, pero si gano yo, os quedáis sin lluvia. Eso sí, si quieres ganar, no puedes mirar atrás. ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! Y el lince salió a toda velocidad, corriendo que te corriendo. Y corría, y corría, y corría deprisa, 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 deprisa. ¡Ah! Hasta que llegó donde estaba el árbol. Se acordó y lo rodeó. Siguió corriendo diciendo, voy a ganar, voy a ganar. Pero en ese momento miró para atrás a ver si venía el viento. Y catapum. Se tropezó con una rama. ¡Ah, te he pillado! ¡Os quedáis sin lluvia! El pobre lince, muy triste, volvió de nuevo al poblado y estaba muy preocupado y dijo, a ver, chicos, esto de conseguir la lluvia es muy difícil. Tendrá que ir un animal más veloz. A ver, oye, conejo, ¿por qué no vas tú? Que tú tienes unas patas muy fuertes y das unos saltos enormes. Eso sí, tienes que tener cuidado, ¿eh? Porque hay un árbol en todo el medio y luego también hay una rama, ¿vale? Vale, vale. Así que el conejo salió del poblado y fue dando botes por el campo. Y saltaba encima de las flores, y saltaba encima de las rocas, hasta que llegó donde vivía el viento. ¡Ey, viento! Si nos traes la lluvia, nos pondremos tan contentos. Bueno, conejo, vale. Pero antes dime, ¿quién es más rápido, tú o yo? ¡Yo soy un animal súper veloz! Pues entonces haremos una carrera. Si ganas tú, llevaré la lluvia a vuestros campos. Pero si gano yo, me daré la vuelta y no habrá lluvia. Eso sí. Si quieres ganar, no puedes mirar atrás. A la de una, a la de dos y a la de tres. Y el conejo salió corriendo dando botes por todos los lados. Corría súper, súper rápido. Y llegó donde estaba el árbol. Y voy, lo rodeó. Y llegó donde estaba la rama. Y la saltó. Voy. Pero estaba a punto de llegar cuando de repente escuchó al viento. Se dio la vuelta y ¡catapum! Se chocó con una roca. Lo siento, conejo, has mirado para atrás. No habrá lluvia, me voy. El conejo, súper triste, volvió al poblado. ¡Jo, amigos! A por el viento tiene que ir alguien mucho más veloz que yo. ¡Qué difícil! Un momento, dijo el desmán. ¿Puedo ir yo? Por favor. Pero si tú eres un animal muy chiquitito y encima es que ves regular. Pero bueno, desmán, lo puedes intentar. Pero tienes que tener mucho cuidado con el árbol. Mucho cuidado con la rama y mucho cuidado con la roca. Vale, mucho cuidado con el árbol. Mucho cuidado con la rama y mucho cuidado con la roca. Vale, pues me voy. Y así fue como el pequeño desmán, muy despacito, hizo el caminito y siguió caminando y caminó y caminó y caminó hasta que por fin el desmán llegó a donde estaba el viento. ¡Ey, viento! Si nos trae la lluvia, nos pondremos muy contentos. Espera un momento, ¿te crees más rápido que yo? Pues mira, viento, la verdad es que no. Y encima estoy un poco cegato. Pero es que mira, los campos se están secando y las huertas están quedando sin nada. Vale, pues vamos a hacer una carrera. Si ganas tú, llevaré la lluvia a vuestros campos. Pero si gano yo, os quedáis sin lluvia, ¿vale? Pero si quieres ganar, no puedes mirar atrás. ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! Y el pequeño desmán, de nuevo, pasito a pasito, fue haciendo su caminito. Y pasito a pasito, avanzó.
¡Buah! El desmán es súper lento. Voy a echarme un poco la siesta y voy a darle un poquito de ventaja. El desmán, con sus pequeñas patas, fue avanzando por el camino. Avanzó un poquito, anda, y llegó donde estaba el árbol. Se acordó y lo rodeó. Siguió caminando y caminando y se encontró con la rama. Y la saltó. Y poquito a poquito también se encontró con la piedra y la esquivó. Y así fue como el desmán, a su ritmo, llegó por fin al poblado. Cuando el viento se despertó... se dio cuenta que el desmán había llegado al poblado. ¡Necesito prepararme! ¿Qué necesitas, viento? ¡Te ayudaré! Necesito unas cuantas nubes. Oh, ¿nubes? Y unos truenos de tormenta. Wow. ¡Estamos preparados! ¡Vámonos! Y así fue como el viento, poco a poco, fue llegando al poblado. Y allí empezó a llover. Y llovía, y llovía, y llovía sin parar. Y los campos por fin empezaron a mojarse. Y todo el mundo estaba muy, pero que muy contento. Los huertos empezaron a dar verduras. ¡Wow! Y a partir de ese día, todos los animales celebran con música la hazaña del desmán, que gracias a él consiguió traer la lluvia a los campos. Pa' que tú meme, tú me pa, pa, pa' que tú meme, tú me pa, pa' que tú meme, tú me pa, pa, pa' que tú meme, tú me pa, tú tú pa, pa, tú tú pa, tú tú pa, pa, tú tú pa, y colorín colorado. ¿Este cuento? ¡Se ha acabado! Bueno, Salchi, ¿qué te ha parecido la historia? Pues, mi señor, le voy a decir una cosa, ¿eh? A mí me está dando mucho que pensar. ¿Ah, sí? ¿Y en qué piensas? Pues mira, que la lluvia es muy importante para nuestra tierra, pero no solo eso. Pienso que además todos los animales y todas las plantas que viven en ella también son muy importantes aquí. Eso es, Salchi. Todos están relacionados entre sí y forman una cadena infinita que jamás se tiene que destruir. Y nosotros, los humanos, tenemos que respetar, mantener y conservar los lugares donde anidan, viven y son muy felices. Pues sí, Salchi. Ahora que hemos aprendido todo esto, ¿te parece que sí nos vamos de excursión? Sí, venga, y a ver si podemos ver a un lince, que es mi preferido, por favor. Ah, por cierto, puedes llevarte el almuerzo, que lo del zorro, que es mentira, que no nos come. Pero que se crece, yo ya me había arriesgado, ¿sabes? Porque si no, pues luego pues me mareo. Ay, Sachi, siempre pensando en comida. Claro, ¿eh? Sí, a ver qué le voy a decir. Y ahora, vamos a hacer el taller relacionado con el cuento. Es un taller de reutilización. Porque algo que podía estar en la basura se ha convertido en un tambor como este, para poder cantar la canción. Pa' que tú meme, tú me pa, pa, pa' que tú meme, tú me pa, pa' que tú meme, tú me pa, pa, pa' que tú meme, tú me pa, tú tú e, tú tú e pa, pa, tú tú e, tú tú e pa, tú tú e, tú tú e pa, pa, tú tú e, tú tú e pa, y epe, y epe, y epe, y ya. Yepe, 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 ya. ¿Qué necesitamos? Una lata vacía, precinto transparente, cintas adhesivas de varios colores, pegatinas, un palito, una bolita de corcho y unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es el parche de nuestro tambor. Para eso pondremos la lata así. Y con precinto transparente cortaremos unas cuantas tiras. Y las iremos colocando bien tensas. Así. Intentaremos hacerlo en forma de cruz. Que vaya quedando bien pegado y bien tenso. Una más. ¡Listo!
Ahora vamos a decorar nuestro tambor. Para eso cogeremos las cintas adhesivas de colores y comenzaremos con mucha paciencia a ir dando vueltas a nuestro tambor. Iremos cortando. Ahora voy a ponerle amarillo. Si empezamos siempre por el mismo sitio, los cortes de las cintas se disimularán un poquito más. Ahora voy a ponerle verde. Y ahora una roja. Ya hemos terminado de poner la cinta. Ahora, para que quede todavía más bonito, vamos a ponerle pegatinas de las formas que más os gusten. Yo voy a elegir triángulos. Ya hemos terminado de decorar nuestro tambor. Ahora vamos a hacer una baqueta. Cogeremos un palito y con una bolita de corcho simplemente meteremos así fuerte y ya podemos tocar nuestro tambor. Esperamos que os haya gustado este taller y recordad que reutilizando ayudamos a cuidar el planeta. ¡Hasta pronto, amigos!